¿Qué es una política pública, profesor? Para que nuestros televidentes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas. A ver, normalmente a mí me gusta la definición simple, la que da un señor que se llama Padiolet, un profesor francés que se llama el Estado en acción. Básicamente es el resultado de la acción del Estado. Y cuando entiendo el Estado, entiendo por las personas que componen el Estado. Yo en otros sitios entiendo que el Estado no tiene entidad ontológica, que quien tiene decisiones, quien toma decisiones en política son personas. Bueno, esas personas, haciendo uso de su organización y de los medios que tienen, deciden cosas, deciden hacer cosas con los recursos, personas y bienes que tienen. Por ejemplo, pueden decidir hacer una política económica, es decir, pues vamos a subir los tipos de interés, vamos a emitir más monedas, es una política económica. Podemos hacer una política fiscal, subir o bajar impuestos, podemos hacer una política de transportes, es decir, vamos a hacer tantas y cuantas carreteras con el dinero que tenemos. Y son decisiones que toman personas, pues de acuerdo con los intereses y de acuerdo con los intereses e ideas que ellas tengan, y eso lo llamamos una política pública. Es decir, es el resultado de las decisiones y las acciones de las personas que tienen, digamos, puestos de gobierno, puestos de poder político en una sociedad, y deciden ellas hacer cosas con sus recursos. Eso es una política pública. Y al hablar... Simplemente es más complicado. Por ejemplo, hay muchas categorizaciones, la más clásica, la más mainstream, es la de Lowy, que distingue varios tipos de políticas, pues distributivas, según deciden asignar o no bienes a una determinada cosa, por ejemplo, hacer una carretera o un hospital, redistributivas, en el sentido de que deciden que unos colectivos están peor que otros y hay que quitarle a unos para darle a otros, hay que quitarle rentas a unos colectivos para darle a otros, políticas, por ejemplo, constitucionales, las constituciones, los estatutos, las normas, porque la gente piensa que son metanormas, pero son resultados también de fruto de decisiones políticas. Y después hay una serie de políticas que dice luego que son regulativas. Pero en esencia esa corriente dominante falla a la hora de percibir el resultado real, ¿no? Es una élite de personas utilizando instrumentos de poder para modificar la realidad en su favor. En su favor. O en lo que entienden ellos que es su favor, que puede ese interés suyo coincidir con el interés de otros colectivos o grupos. Pero es el interés que ellos perciben en la sociedad o perciben que debe tener la sociedad. En el caso de la política ambiental se verá también después cuando analicemos. En el sentido de que los gobernantes tienen una idea mental de cómo debe ser la naturaleza y actúan para adecuar la realidad a lo que ellos entienden como correcto en la naturaleza. Si ven que hay demasiados pocos árboles, por ejemplo, pues deciden plantar árboles. Si deciden que hay una tasa demasiado alta de polución, pues deciden poner impuestos, regulaciones o normas para evitar esas cosas. Pero siempre tienen una idea que puede coincidir bien con una idea en el sentido más noble de la palabra, un ideal, o bien pueden tener un interés. Yo creo que mezclan las dos cosas. Claro. Y al hablar de medio ambiente, ya para ir introduciéndonos, digamos, en el tema que nos ocupa en esta cápsula, ¿cuándo se originan las políticas medioambientales? O sea, ¿dónde nacen? Porque, claro, ahora es un tema muy de moda, ¿no? Pero quizás mucha gente que nos está viendo pues no sabe el origen de esas políticas, ¿no? Cronológicamente, ¿cuándo nacen? Cronológicamente, el origen más remoto, bueno, pues políticas de población, pues ya se discutieron ya incluso en el siglo XVII. Muchos arbitristas discutían políticas de población, que no sé si se pueden entender estrictamente dentro del medio ambiente. En muchos estudios los temas de población, de recursos, se usan dentro del medio ambiente. Pero bueno, los orígenes más, digamos, primeros son los parques nacionales. Las políticas de regulación de espacios, que se dan en algunos estados de Estados Unidos, decidiendo que determinados espacios merece la pena que se conserven tal cual están, y esos estados se protegen, se prohíbe construir en ellos, se prohíbe residir en ellos, y el estado regula el acceso a esos bienes. El parque de Yellowstone, por ejemplo, famoso por el oso Yogi, es un ejemplo de este estilo. Esto lo inventa un señor que se llama Gifford Pinchot, que era un gestor forestal norteamericano, un especialista en bosques, y quiso esa idea de parques naturales. De ahí viene la primera política. Pero el gran hito en las políticas ambientales yo creo que nace en los años 50 con un libro que fue célebre. Se llama Primavera Silenciosa, de Raquel Carson. Después tuvo una continuación con otro autor que se llamaba Theo Kollborg, Nuestro Futuro Robado. Es decir, que es un ataque diciendo que como los pesticidas o el exceso de química en el medio ambiente que se usa para la agricultura, pues está perjudicando a las poblaciones de pájaros de determinadas zonas de Estados Unidos. Y hizo una campaña, de ese libro salió un movimiento para prohibir, por ejemplo, el DDT. Creo que, como saben ustedes, es un producto que se usa para tratar la malaria, porque después tenía consecuencias en la... Decían ellos que tenían consecuencias en la vida o en la salud humana, pero también en la salud de los pájaros, los pesticidas químicos que había en la atmósfera. Entonces, digamos que ahí nace buena parte de esa política. Después, claro, de los años 50. El otro gran hito es el libro de los límites del crecimiento, del Club de Roma, del matrimonio Meadows.
financiado por un empresario italiano que se llama Aurelio Peccei, que financió un movimiento, pues esto, diciendo que el planeta se iba mal, que estábamos agotando los recursos, que se agotaba el agua, que había un exceso de población, etc. Esos son los grandes hitos en la política ambiental. Desde ahí, yo creo que el último gran hito, gran escala, es el informe Brundtland sobre sostenibilidad, un informe de la ONU diciendo que era una política económica sostenible. Esos son los grandes hitos de política ambiental. Y después se extendió, por ejemplo, no sé aquí, pero en España ahora todo hay ministerios de medio ambiente, que por ejemplo cuando yo era joven no lo sabía. Claro. Y hay, y todas las autonomías, por ejemplo, tienen ministerios de medio ambiente, ya tienen burocracias medioambientales. Y no, y se están convirtiendo en las burocracias más poderosas, porque están decidiendo sobre el espacio. Claro. Sobre el espacio y sobre la asignación de recursos. Ahora, una cuestión que se me ocurre aquí sobre la marcha podría ser: es antes la política medioambiental que los partidos políticos verdes, ¿no? Sí. Para que los partidos políticos verdes no nacen en todas partes, claro. No tienen éxito en todas partes. Tienen éxito especial en Alemania y en algunos países nórdicos, pero no es un movimiento que se haya extendido por todas partes. Lo que sí que hicieron fue verdizar todos los partidos. Claro. No hay partido que no defienda algún tipo de visión medioambiental. O sea, han transversalizado la agenda verde a todos los partidos políticos. Y la constitución dominante. No hay quien ose decir que no es ecologista. Eso se conocerá bien, porque ya no es un tópico lo que decía Engelhardt de los valores materiales y posmateriales. Es decir, los valores prematerials triunfan y no hay quien ose en el discurso decir simplemente que no es ecologista, cuando antiguamente, hace 50 o 60 años, cualquier persona podía decir perfectamente que no era ecologismo. El marxismo, por ejemplo, era una ideología no ecologista. Primaba el progreso, primaba el ser humano, primaba hacer muchas fábricas, mucho cemento, mucho acero, mucho humo, que hubiera trabajo, que hubiera riqueza, y el medio ambiente era una cosa secundaria. Hoy en día, en nuestro entorno, por lo menos, nadie se atrevería a decir algo así. Claro. Y cuando se habla de medio ambiente y políticas públicas, la reflexión es, y esto es una pregunta ya evaluativa, ¿no? ¿Hay una verdadera amenaza a la libertad, a la estructura de derechos y libertades individuales con ese tipo de acciones o no? Como en toda política pública. Toda política pública, pero eso lo conoce cualquier, incluso los defensores de políticas públicas, siempre es una limitación de la libertad o de la propiedad de las personas, pues en aras a algún interés superior. Bien sea, tengo derecho a quitarte tu renta o tu plata en nombre de la igualdad social, pues tengo derecho a quitarte tus propiedades o derecho a regular lo que tú haces, lo que produces, lo que consumes, en nombre de un ideal superior que es la naturaleza o el medio ambiente sostenible o cualquier otra definición que le demos. En ese aspecto sí que es una amenaza a la libertad, pero como cualquier otra política pública. Y del abanico, digamos, de políticas públicas medioambientales, ¿cuáles podríamos incluir entre las más liberticidas? Medidas concretas así, terriblemente liberticidas. El ecologismo el ecologismo con filosofía política, pero cuidado, no todas las políticas ambientales son en nombre del ecologismo. El ecologismo con movimiento político es una idea que no es humanista, es rara porque es una ideología que no es humanista, sino que pretende colocar a la naturaleza por encima del ser humano. Y en este aspecto muchas veces incluso no son democráticos. Es decir, aunque, por ejemplo, tal ayuntamiento de la comunidad autónoma decida poner una mina, hacer una mina, como pasó, por ejemplo, en Galicia, los ecologistas dicen que no y no. Claro. Porque claro, es ante la naturaleza que es lo que diga el Parlamento. Claro. Y eso pasa muchas veces, se oponen a ese tipo de cosas. Ahora, liberticidas, yo creo que, por ejemplo, la amenaza, digamos, que yo veo más grave, es a la propiedad. Porque en nombre del ambiente te pueden expropiar el uso de tu propiedad. Eso es Epstein, cuando habla de los takings y las expropiaciones. Con nombre del medio ambiente, usted tiene una finca, además la cuidó, precisamente castiga a los que mejor lo hicieron. Le pueden decir, no, ahora es un parque natural, o ahora sigue siendo suya, pero no puede hacer nada en ello. O le cambian el uso del terreno, por ejemplo. O usted quiere construir un edificio, pues en nombre de que hay una mariposa o un búho o una cosa así, no le dejan construir allí. Claro, claro. Entonces, claro. Ese aspecto, o sea, afecta mucho a lo que es la... El derecho la de propiedad privada. Y hay muchos aspectos que pueden ser incluso antihumanistas. No es el caso, por ejemplo, todas las políticas que se hicieron, por ejemplo, de esterilización en muchos países para limitar la población, porque dicen que la población era el ambiente. Muchas restricciones muy severas a la inmigración fueron defendidas por ecologistas en nombre de que se estaba poblando demasiado un territorio. ¿No? E incluso algunos de los más extremos, que no son dominantes, no estoy criticando el movimiento en general, pero algunos de los más extremos decían incluso que no había que dar medicinas a los africanos, que para limitar la población, etcétera. Pueden llegar a extremos muy, muy preocupantes. Es decir, o incluso desalojar
poblaciones enteras de un sitio, pues para mantenerlo puro. Pasó en algunas zonas de América Latina, en algunas zonas de África, que expulsaron a poblaciones enteras de nativos o de personas de allí, pues para proteger a una especie, para proteger a un medio natural, y sin importar que ellos hayan vivido y conservado aquel espacio durante mucho tiempo. En ese aspecto pudieron llegarse a extremos muy, muy graves. Como última no es lo general, es una política como las demás. Claro. Pero tiene potencialmente, como cualquier otra política, la posibilidad de hacer un daño enorme, claro. Ahora, como última reflexión, sí puede haber una compatibilidad entre conciencia ecológica y liberalismo. Claro, es el ecologismo de libre mercado, que le llaman claro, así. Claro. La idea es, yo personalmente no soy anti medio ambiente. Me gusta, como mucha gente, el medio ambiente limpio, me gusta lo que hay animales, me gustan los árboles y cosas por el estilo. No, pero yo entiendo que la mejor forma de proteger eso, y históricamente se ha demostrado así, son una asignación correcta de derechos de propiedad. Por ejemplo, como pasa en África con la defensa de los elefantes, asignándole propiedad incluso a las comunidades que viven allí para que ellos protejan, críen y gestionan racionalmente el stock de elefantes, ¿no? Y de hecho están aumentando el número. Claro. Lo están haciendo en la Amazonia, que están comprando terrenos. La empresa, la sociedad Audubon, que es una empresa ecologista, está comprando tierras en Estados Unidos y para sacar el rendimiento incluso permite perforar en ellas, perforar petróleo en ellas. Porque eso sí, es una explotación de petróleo muy racional, muy limpia, pero con ese dinero que ganan están comprando más tierras. Bueno, pues después de este diálogo nos despedimos. Muchas gracias, profesor. Ya sabe que esta es su casa. Gracias.